¿Qué tal, amigos? Estoy sumamente emocionado el día de hoy. Sé que me he tardado un poquito con las reviews, pero quería presentarles algo muy especial. Y les presento a ustedes mi primera grabación con tecnología binaural, audio 3D. Bienvenidos a un nuevo tipo de revisión. Esta tecnología 3D binaural lo vamos a poder utilizar ahora no solamente con las bocinas, sino también con los audífonos. Con los audífonos ahora tú vas a poder escuchar lo mismo que escucho yo. Así que ya no tengo que hablarte tanto de cómo se oye porque tú lo vas a poder oír, ¿ok? ¿Qué te parece? Vamos a tocar algo más para hablar de estas bocinas. Vamos a sacar un poquito. ¿Cómo se ve? ILAC V5. Digo, la verdad es que por algo son mis bocinas de referencia, ¿verdad? Son unas fantásticas bocinas. El tamaño, pues, no es tan grande. Okay. Sin embargo, para ser una caja no tan grande, tiene una calidad y una cantidad de bajos bastante, bastante buena. Tiene algunas peculiaridades, no son bocinas para todos y ahorita vamos a hablar de eso. One eternity later. Muy bien, amigos, pues como les decía, estas bocinas efectivamente no son para todos porque necesitas tener ciertas características en tu equipo para realmente poderlas disfrutar. Pero bueno, antes de llegar ahí, te quiero invitar a que si eres un usuario nuevo en este canal, te suscribas, le des un like y si te es posible, dale un clic a la campanita para que te enteres de los nuevos videos que vaya yo sacando. No es esta normalmente la que hago reviews, pero en el caso de las bocinas se me hace la forma más práctica porque te quiero demostrar realmente cómo funciona o cómo se oyen unas bocinas, sobre todo ahora que estoy pues estrenando este nuevo modo de hacer las reviews con el sonido binaural, como lo estás escuchando. Y pues bueno, espero que sea de tu agrado. Y ahora sí, regresando un poquito a las bocinas, pero antes déjame darle un poco, un trago a mi café porque disfruto mucho estas bocinas. Tiene un piquetito de calagua para darle un toquecito al café. Pero en fin. Bueno. Lo primero de lo que te quiero hablar es el tamaño, ¿ok? Probablemente en el video no se alcanza a tener una imagen exacta de qué tamaño pudiera tener, pero te lo voy a dar. Tengo aquí una cinta métrica que voy a tomar para que tengas una idea del tamaño de las bocinas. En su profundidad tienen, en pulgadas serían casi 11, en centímetros 28 centímetros, en este sentido. De altura son 33 centímetros casi, un poquito más de casi 13 pulgadas. Y en su parte del frente tienen casi 8 pulgadas o 20 centímetros. Entonces son bocinas pequeñas. ¿Y qué conforman estas bocinas? Un driver de 5 un cuarto, es decir, es un buffer que es pequeño, pero no dejes que este buffer te engañe. Esta cajita, estas cajitas, tienen un bajo realmente impresionante para el tamaño de las bocinas. Luego, aquí en esta parte superior hay dos drivers, ¿ok? Uno que es el de medios, que es el que está acá, y el tweeter. Esto es lo que se llama tener una bocina concéntrica. Y te voy a decir cuál es el sentido de esto. Para cuestión de imagen y de soundstage, siempre lo mejor es que el sonido venga de un solo lado, ¿ok? No como tú puedes ver normalmente que la mayor parte de las bocinas tipo bookshelf o de escritorio, o de librero, perdón, tienen un buffer y tienen un tweeter, ¿ok? Entonces, los medios y los agudos que salen del tweeter salen no sé la dirección, ¿ok? Pero están distribuidos todo dentro de un solo driver.
En el caso de este, tiene los dos drivers en el mismo lugar. Entonces, te permite tener más o menos el mismo efecto, que es la distribución de tanto medios como de agudos saliendo del mismo lugar. Entonces, tiene una dispersión más pareja. Eso le permite a estas bocinas tener un soundstage muy amplio, muy bueno, muy definido y unos agudos exquisitos. Pero déjame resolver un poquito la historia. Si no sabes quién es Silac, es una compañía que ya lleva mucho tiempo haciendo bocinas. Sin embargo, tuvo un boom, ¿ok? Y esto hace aproximadamente 3 años. ¿Por qué? Contrataron a una persona, básicamente se la robaron, que es muy famosa en el medio, cuyo nombre es Andrew Jones. Te dejo la imagen para que veas quién es él. Este es un diseñador de bocinas muy reconocido en el mundo, muy reconocido en el medio. Él fue encargado de diseñar las principales bocinas junto con otros compañeros, no solamente él, pero sí fue uno de los ingenieros principales de la línea de producción de Kef. Kef, te dejo también aquí la marca para que la conozcas si no la conoces. Es una línea de bocinas, una marca de bocinas que también fabrica no baratas, pero sí de medio nivel a muy alto nivel. Y la línea principal de Kef se basa precisamente en esto, que yo pienso que es la idea de Andrew Jones, que es que tengas una sola caja con drives concéntricos, es decir, algo parecido a esto. En el caso de Kef tiene bocinas muy famosas, la LS50, por ejemplo, que es una sola cajita con un buffer, en lugar de tener un drive de mes, tiene un buffer con el tweeter en el centro. Y esto ha hecho que esas bocinas, particularmente de Kef, sean súper aclamadas y muy famosas a nivel mundial. Entonces, Andrew Jones es definitivamente una de las personas más importantes que hay en este momento en el mundo en cuanto a diseño de bocinas, porque está haciendo las cosas realmente muy bien. Cuando lo contrataron a él, él se encargó de diseñar una nueva línea de bocinas para Illac, ¿ok? Hubo unas que fueron muy famosas, que llegaron a romper récord por todos lados, las B5 y las B6, que son como el modelo anterior a esto, que fueron las bocinas que le dieron como la base y el capital económico a Illac para crecer exponencialmente y poder ya desarrollar bocinas de un poco de más alto nivel como estas. Ahora, esas bocinas, las B5 y las B6, no había un audiófilo en el mundo que fuera realmente que estuviera involucrado en el medio, que no hubiera alabado y que no hubiera dicho, wow, esas bocinas, estas bocinas Illac B5 y B6 son increíblemente buenas. ¿Te acuerdas de lo que te dije en el capítulo de audiófilos? Que la tecnología va haciendo que las cosas sean mucho mejores y más económicas. Bueno, esas bocinas, todo el mundo las salvó por eso. Eran muy baratas, estás hablando de $200. Y daban un sonido, o dan un sonido, increíblemente superior, inclusive a bocinas de hasta $1,000, $1,200. Entonces, y la que a través de Andrew Jones se encargó de poner el nivel de muy buen sonido a un precio 4 veces menor que varias bocinas de marcas renombradas. Y este modelo, el V5, todavía llegó a romper más las cosas, porque son reconocidas como probablemente las mejores bocinas que hay en su rango de precio. Te estoy hablando en Estados Unidos alrededor de $500. Normalmente pueden entrar en oferta y las ves más económicas. Y esto obligó a todas las demás marcas del mundo, a la que se te ocurra, la que me quieras nombrar, a tener que elevar la calidad del sonido y el precio, perdón, la calidad del sonido y disminuir el precio drásticamente. Porque se estaban comiendo el mercado, se lo están comiendo. De hecho, la única marca, y no lo digo porque tú sabes que Klipsch es pues una de las marcas que me soporta en este canal,
La única marca que realmente tuvo una respuesta real contra estas bocinas fue Klipsch. Y tuvo una respuesta increíble, ¿no? Para estas bocinas. Contra estas bocinas, perdón. Pero desafortunadamente en México todavía no se pueden conseguir, aunque ya estamos a punto de, por lo que me dice Klipsch. Ahora, ¿dónde las puedo conseguir? Definitivamente no en AliExpress. Que yo conozca a nivel Latinoamérica, con algunos distribuidores, pero básicamente Amazon Estados Unidos y Amazon México. Amazon España probablemente los tenga también. Y, pues bueno, vamos a hablar un poquito ahora del. Ya te di un poquito la historia y pues el background de la marca. Pero, si no conoces la marca, entérate de que existe. Y que estás frente a una de las mejores bocinas que se han creado en la historia del audio hasta la fecha, por un excelente precio. Puede parecerte a lo mejor un poco caro que sean $500. Sí, pero en Amazon Estados Unidos. Te comento algo, en Amazon México están mucho más baratas que eso. Las puedes conseguir si te esperas en algún momento en $7,500. O sea, es alrededor de $350. Más barato que en Amazon Estados Unidos. Pero bueno, es mucho dinero por unas bocinas. Sí y no. Hace poco se vio un review de una Sony. Las tienes ahí los videos para que los veas. Muy baratas. De $150 en promedio. Muy buenas, con un soundstage muy padre. Muy bonito. De buena calidad. De un sonido refinado. Pero definitivamente no tan refinado como esto. Esto es. Podrás decírtelo como, explicártelo como la mejor pureza en sonido que pueda haber, el mejor balance en sonido que pueda haber en este rango de precio. Que te repito, y no es broma, tiene un rango de precio en calidad superior a varios equipos o varias bocinas de precios de $1,000. Así de increíbles son estas bocinas. Bueno, voy a estar reproduciendo música, por supuesto es música que no tiene problemas de copyright o de derechos de autor. Es música que nos proporciona YouTube a los creadores de contenido, a los que somos socios de YouTube. Y es lo que voy a estar tocando. Y vamos ahora a cómo se oye y por qué las escogí con mis bocinas de referencia. Y sobre todo, al par de problemas que yo le encuentro, por las que te digo que no son para todos. Bueno, entonces hablemos primero de los problemas, que creo que es como importante tocarlo, de las cosas que te pueden dificultar que tú las elijas para la música. Lo primero es que aunque sean drivers de 5 un cuarto y solamente dan 3 dB y la bocina se vea pequeña, son de 4 ohms, ¿ok? Y además son de 80 y tantos decibeles, 86 decibeles de sensibilidad, si no me recuerdo. En castellano o en español, ¿qué significa esto? Necesitan mucha, mucha corriente. No son nada eficientes. Es decir, y te lo dejo claro de una vez, si quieres conectar estas bocinas a un receiver o un receptor de audio y video, el 95% de los que existen no las van a soportar. No les va a dar el poder suficiente para poderlas alimentar. Estas cosas consumen corriente a lo salvaje, ¿ok? Ahora, si ves mi setup aquí, y ya lo mencioné en otros videos, tengo este amplificador SM-Cell, este que está aquí, este pequeñín. Y aunque se ve así de pequeñín, la fuente de poder está por allá, es una cajotota. Esta cosa manda 160 watts RMS por canal en 4 ohms, ¿ok? Entonces, para yo poder alimentar estas bocinas, le tengo que subir más o menos a la mitad para tener un volumen fuerte y donde se defina muy bien. Significa que le estoy mandando en realidad algo así como 100 watts RMS a cada bocina en 4 ohms para que realmente levanten. Yo las conecté a mi receiver estéreo Harman Kardon, que da 125 watts. Y la verdad es que la primera vez que las probé dije, no,
Se oyen bien, pero siento que algo les falta. No fue hasta que le subí la corriente o la cantidad de fuente de poder para que pudiera realmente decir, wow, qué bien se escuchan. Pero con un receiver de plano no creo que vayas a poder, ¿ok? Aún los receivers muy high-end te llegan a dar, por ejemplo, 125 watts en teoría, repartido en 7 canales, ¿ok? Pero si los dejas, lo repartes entre todos los canales, te acaba dando al final como 50-60, no 125. Entonces, primer problema es eso, que necesitan demasiada corriente. No son nada fáciles de manejar, ¿ok? Lo siguiente, aunque funcionan, el segundo problema, aunque funcionan en un escritorio, es decir, si lo tuvieras en una mesa como con la computadora, por ejemplo, por aquí, si las pones a tu lado, a esta altura, no las vas a dejar lo que se llaman en este mundo, o el tipo de algo que utilizamos es respirar. Necesitan tener un espacio más amplio. Aunque las puedes poner en un escritorio con tu computadora, tendrías que ponerlas adelante de ti, ¿ok? Para que el sonido te lo mande por detrás, que ahorita voy a hablar un poquito de ese soundstage y de la imagen, y no te sea muy molesto, porque estos drivers, en medio del tweeter, distribuyen muy bien hacia los lados el sonido. Tiene un soundstage muy amplio, es decir, aunque el sonido parece que venga de acá hacia acá, no, lo manda a la derecha o lo manda hacia allá como a 2 metros, ¿ok? Pero también como lo mandas a la derecha para allá 2 metros, también te lo mete al centro. Entonces, lo que yo me encontré es que si las tienes, las bocinas, atrás de ti, por ejemplo, a la altura del fondo de la mesa, se escucha muy chillón, se escucha como si te estuvieran gritando las bocinas. Entonces, aquí lo ideal para estas bocinas es que las separes lo más posible. Yo creo que el rango mínimo para que funcionen bien tiene que ser 1,80 metros, 1,8 metros, si es posible 2 metros, y con esos conforme, con esos con lo que vas a realmente poder disfrutar de lo que son capaces. Entonces, dos requerimientos importantes para estas bocinas. Uno, una muy buena fuente de poder para que los puedas alimentar, o un buen amplificador. Muy importante. Si no tienes un buen amplificador, no te la recomiendo que las compres, es la verdad. Y dos, que tengas el espacio suficiente para poderla dejar respirar, ¿ok? Para que permitas que ese soundstage, que es tan bueno, porque es un soundstage realmente increíble y una imagen tan exacta, que si no la separas lo suficiente, te va a saturar el espacio, en un espacio pequeño, te va a saturar el sonido. Entonces, lo mejor es que sí tengas el espacio suficiente para poderlos abrir, ¿ok? Entonces, esos son los dos problemas. Ahora, vamos a hablar de la parte positiva, que es cómo se escucha. Y quiero empezar por los graves. Vamos a empezar con una canción que tenga graves, que así pueda tocar. ¿Tiene graves? Tú dime, escucha cómo los oyes. Abajo el volumen, lo voy a subir. Déjame revisar que no esté saturando la grabación. Voy a subir un poquito más. La verdad es que no sé, estoy empezando a aprender con esto de la grabación binaural. Espero que la grabación esté representando los graves. Pero sí te puedo decir, así como lo tengo montado en este momento, son de las pocas bocinas de tipo bookshelf en las que yo, como te he dicho en mis videos, siendo un basshead, bueno, mi corazón siendo un basshead, pero mi alma dio filo otra vez. Tratando de reprimirme ese basshead. Son las primeras bookshelf en las que no necesito un subwoofer, ¿ok? Sí se los puedes agregar sin ninguna duda,
pero tiene suficientes graves. O sea, no necesita realmente, o no me quedo con las ganas y escuchen. Y es increíble que todo venga de esta cajita. O sea, yo he visto boosters mucho más grandes que no dan los bajos de esto. Pero te repito, esto es única y solamente si le das la cantidad de corriente necesaria, ¿ok? Porque si lo metes, te repito, a un receiver, no. O sea, simplemente las vas a escuchar, se van a oír, pero es como si les pusieras un velo, una toalla enfrente y no dejar salir sonido. Esa es la diferencia. Entonces, con la corriente adecuada, esto es lo que se oye. Y se oye muy bien. El bajo es profundo, es muy, muy, muy delineado. No es un bajo boomy, ¿okay? Es un bajo seco, pero con mucha profundidad y mucha definición. En el subbajo, como lo estás oyendo, no le falta nada. Pero, y yo las veo y me pregunto, bueno, ¿de dónde viene tanto subbajo? De una cajita así. O sea, no es fácilmente entendible. Por eso es que estas bocinas llegaron a despedazar a toda la competencia. O sea, a poner un nuevo nivel en calidad de sonido por el rango de precio. Bocinas más caras simplemente separaron casi sus ventas porque las ponían junto a estas y simplemente no sonaban. Y estas bocinas, hoy debajo. Ahora, si pones atención, fíjate también en los agudos y en los medios. Esta canción no tiene tantos medios, pero escucha los agudos. Se oyen, aunque se oye un bajo muy profundo, se oye un bajo en un nivel muy, muy, por ese plano, los agudos también. No se pierden los agudos. O sea, los agudos tienen una transparencia y una cristalinidad. Esa palabra siempre no me cabe, pero bueno, son los agudos tan, pero tan transparentes, los agudos que te dan esa sensación de amplitud. El sonido aireado del que tanto te he hablado en las revisiones de los audífonos. En el sound demo, ve y escucha Sorry Seems to Be the Hardest Word. En el sound demo de estas bocinas, ahí vas a entender perfectamente que es un sonido aireado y por qué esa sibilancia que todo el mundo se queja, puede ser algo bonito cuando lo escuchas a través de esto. Voy a buscar otra, por aquí tenía una. Una que tuviera medios. No estoy seguro. Voy a buscar otra. Esta, por ejemplo, que tiene guitarra. Escúchalo un momento. Los medios no se pierden. Tanto en medios graves como en los medios naturales y medios agudos tienen un balance perfecto. No hay ninguno que sobresalga más del otro, ninguna frecuencia que lastime. Y te repito, no se pierden con los graves que tiene ni con los agudos. Son realmente muy balanceadas. De hecho, hay gente que ha dicho, bueno, por ser el tamaño o por la impresión que causa que de una bocina tan pequeña salga tanto grave, podría considerarlas como una bocina un poco elevada de los graves, pero realmente no es eso. Es que realmente tiene un buen balance. Entonces, no se pierden esos graves y no satura a los medios ni a los agudos. A ver cómo se mueve el drive.
como lo vimos en el unboxing, o como te lo mostré en el unboxing, la salida de aire la tienen por detrás, ¿ok? El puerto está por detrás. Entonces, también es importante que las dejes respirar hacia atrás, que por lo menos les dejes 30 centímetros de la parte trasera de la bocina hacia la pared donde lo vais a poner. Porque si no, la presión del aire que va a salir a través del puerto que tienen trasero no lo va a dejar expandirse. Entonces, sí es importante que las dejes respirar. Ah, y hablando de eso también. Mira, vamos a ir un poquito de la música latina. Hola, voz. Esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño. La voz está perfectamente clara, ¿ok? Te repito, no lo tapa ni los agudos y no lo tapa los graves tampoco. O sea, es una claridad y una definición perfecta en los agudos. Entonces, te permite disfrutar cualquier género de música. No hay ninguno que realmente diga, con este se oye mal. No, no, no. Con todo se oye muy bien. Realmente con todo se oye muy, 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 muy bien. Y nota también un poquito la posición en la que están. Las tengo un poquito inclinadas hacia donde estoy. Este sería el centro, y ahorita te hablo de la imagen de Soundstage. Y fíjate cómo están un poquito inclinadas hacia mí. En el caso de la Sony, de las que hice la revisión la vez pasada, que tenemos un stage espectacular, tenemos que ponerlas rectas, ¿ok? Porque la dispersión que tenía hacia los lados, hacia el centro de esas bocinas, Sony era muy buena. En este también, pero es mejor que las inclines un poquitito hacia ti, ¿ok? Pero no completamente apuntando hacia ti. Porque el soundstage, como te digo, es muy amplio. El sonido se va de esta bocina, se va aquí porque me está estorbando esta puerta del closet. Pero si estuviera en un espacio mucho más abierto, con 2 o 3 metros sin paredes a la derecha y a la izquierda, notarías que el sonido se abre mucho. El soundstage es muy amplio. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con la imagen? Y voy a rezar esta canción que estábamos tocando. Fíjate a la distancia en la que estoy parado de aquí, allá son más o menos como 2 metros y medio. Y si pongo esta canción, la voz. Todavía no sé si una grabación binaural te permite identificar eso. Creo que no, pero de todas formas le voy a seguir investigando. Pero lo que voy es, la voz del cuate o la voz de este amigo se escucha exactamente abajo del Artudito. Exactamente ahí. O sea, abajo de él. Es un poquito detrás de la pantalla y de la laptop. El sonido se escucha por detrás. Pero exactamente centrado. La casa del merengue. Y si me voy acercando. Y la casa de la bachata. Si yo me acerco a ti. La voz la sigo escuchando aquí, ¿ok? Donde está el Arturito, es decir, por detrás de las bocinas. En el video de la Sony explicaba por qué, cómo es posible que se escuche la voz del soundstage detrás de las bocinas. En las bocinas así debe de ser, ¿ok? No como los soplanucas, los AS-12. ¿Por qué razón? Cuando hacen la grabación en un estudio, el artista está cantando, el micrófono lo tiene aquí y él está cantando por detrás del micrófono. Entonces, si yo me volteo, la representación del micrófono son las bocinas. Entonces, el artista tiene que estar detrás del micrófono. ¿Ok? Entonces, por eso es que el sonido se debe reflejar atrás. ¿Ok? Unas buenas bocinas con un buen soundstage y una muy buena imagen debe de escucharse exactamente donde estas se están escuchando. Música. La verdad es que yo no creí que YouTube tuviera para los creadores de contenido buena música para poder meter en los videos libres de derecho de autor. Y me he encontrado dos o tres cosas por ahí interesantes. La que puse al principio de este video, que tiene un ritmo así como muy sabrosón.
escucha realmente muy bien aquí. O sea, se escucha. Déjame te digo. Ese tarantan. Tarantan, tan, tan, tan. Lo estoy escuchando aquí, abajo del arturito. Ahí lo oigo. A ver, se escucha el arturito. Quiero probar a ver si en esta grabación se escucha la voz, se escucha el muñeco ahí. Bueno, está, es como si estuviera cantando el arturito, o estuviera ese sonido haciéndolo el arturito. Entonces, por el precio, mira, hoy hago dos y me hacen esta canción. Todo en su balance, todo en su balance. O sea, esos instrumentos de aire, será saxofón o trompeta, creo que soy terrible para tocar instrumentos, se sienten naturales, ¿ok? No se siente un sonido como si fuera de computadora, generado por computadora, se escucha un sonido real. No sé cómo explicarte lo buenas que son estas bocinas, ¿ok? Sí, no son bocinas de $100, valen más que eso. Pero recuerda, o bueno, no recuerda porque no lo he dicho, es parte de uno de los videos que tengo que hacer. Cuando empiezas tu sistema hi-fi, tu sistema audiófilo, la parte más importante en la que tienes que invertir, que es de donde sale todo lo demás, son precisamente las bocinas. Si no te gustan las bocinas, si te gusta escuchar todo a través de audífonos, son precisamente los audífonos. Si te gusta escuchar toda tu música a través de in-ear, pues buenos audífonos in-ear. Ya después te mueves hacia el DAC, amplificadores, etc. Pero para empezar, es tu primera fuente de contacto con el sonido, que son las bocinas y los audífonos. Entonces, hacer una inversión en México de 7.500 pesos, en Estados Unidos de $450, $500, no es una inversión realmente tan alta, ¿ok? Entiendo que para muchos de ustedes que son gente joven, en mis estadísticas de YouTube estoy viendo que de los 18 a los 25 años tengo un 20%, 25% de mi audiencia son ustedes. $7,500 pesos o $450 puede sonar mucho dinero. Empieza el error poco a poco, ¿ok? Si además te interesan estas bocinas y no quieres gastar mucho dinero en un amplificador, hay opciones, ¿ok? Hay opciones en las que no tienes que gastar $1,500, $2,000 de un amplificador, AV, que... Te repito, ya la tecnología ya llegó, ¿ok? Aunque sea un amplificador tipo D, de esos 160 watts realmente no te va a dar 160 watts sin que pierda claridad en el sonido. Pero te va a dar 120, 130, ¿ok? Pero ya con eso las estás moviendo. Y esta cosa vale $100 o $120 por ahí. Entonces, puedes tener unas muy buenas bocinas con el amplificador y entre esas dos cosas te gastaste $600 cuando mucho. Es una muy buena forma de tener un equipo high-end hi-fi, porque high-end es, y ya veía muchos comentarios y no es esta colección Hayen, son por lo menos $5,000. ¿Cómo te atreves a decir que 600? Ok, está bien, no discuto con ustedes. Un equipo hi-fi por $600. Ok, ya pensando en la inversión de las bocinas y esto. Suponiendo que además no lo compres en algún momento de Amazon Prime o del Buen Fin o de alguna cosa de esas que siempre tenemos en Estados Unidos, en México, de Black Friday, en donde los precios bajan mucho. Pero bueno. Por esto son mis bocinas de referencia,
Ok, sí entiendo, te repito que no son para todos porque hay, no son bocinas, uno, como te dije, fáciles de manejar en corriente y segundo, en su posicionamiento. No, si hay que estar removiendo para ver en dónde se escuchan mejor. Para yo llegar a este review, tuve que moverlas mucho. Originalmente las había puesto en, sobre la mesa. Pero no, simplemente no se oían bien. Se oían desfasadas, sin los graves necesarios. Por eso fue que puse ya los stands o los soportes para las bocinas. Y ya encontré ese buen lugar. Y estuve jugando un rato de qué tanto las tenía que mover. Para que cuando yo tocara una canción, el soundstage y la imagen estuvieran centrados exactamente aquí, al fondo donde está el arturito. Que tuviera rebote para esta habitación, con esa pared y con el closet. Y me iba a tener una sensación de soundstage, no surround, pero sí muy abierto. Y una imagen muy definida. En una de las canciones que no pude poner en la mejor música para probar tu equipo de audio fue Hotel California, en la versión del álbum When Harry's Priest Is Over, ¿okay? Que es la versión como acústica o un plug de Eagles. Y esa canción me encanta porque son cinco músicos los que componen a Eagles, al grupo de Eagles. Y con un buen equipo como este, puedes identificar perfectamente dónde está parado cada uno de ellos. A Don Henley lo escuchas cantando en el centro o tocando en el centro. Entonces, no te lo puedo poner aquí por ni 5 segundos porque inmediatamente me lo bloquea YouTube y ni siquiera me deja subir el video. Entonces, bueno. Pero soundstage impresionantemente bueno, imagen perfecta, balance de graves, medios y agudos fabuloso. Impresionante ver la cantidad de graves que estas cositas pueden crear. Impresionante. Y un sonido muy relajado. ¿Ok? Son las bocinas con las que te puedes sentar en tu sillón, poner música que te haga relajarte. Tan agradable que uno, o te anima a quedarte a bailar y a sentirte, ponerte en buen ánimo. O si pones música relajada, tan relajada que te llega a dormir. O sea, que te llega a hacerte relajarte tanto que te vas a dormir. Entonces, te lo recomiendo, por supuesto. Por eso son mis bocinas de referencia. Ahora, voy a tener una revisión de bocinas. Otra marca. Que son un poquito más caras que estas, pero no son tan, no creo que pase nada si digo tan mamonas como son estas, ¿ok? ¿Por qué digo mamonas? Por lo que ya te dije de la posición y la cantidad de potencia que le tienes que poner. Bocinas más eficientes, con un sonido también muy bueno y que son el motivo de miles de comparaciones en reviews de por todo el mundo. De estas contra aquellas, pero no me adelanto de cuáles son. Las voy a tener aquí ya pronto. Pero sin duda, si tienes un buen amplificador que te dé al menos 100 watts o 110 en 4 ohms, son una excelente opción. O sea, se escuchan impresionantemente bien. Créeme, si te van a caer los calzones, si los conectas, las acomodas bien, wow, o sea, es wow, no hay otra palabra. Y pues bueno, eso es todo lo que te quería mostrar en este review. Espero que esta grabación binaural, que estoy ahora. No, ya no. Que estas nuevas grabaciones binaurales, poco a poco las voy a ir mejorando. Voy aprendiendo la tecnología. No es tan fácil como parece. Pero bueno, poco a poco vamos mejorando para que tú puedas tener una mejor claridad. Y ya estoy volviendo a trabajar
en la revisión que ya tenía casi lista de los audífonos COS, pero quiero utilizar esta tecnología que para mí es nueva, la binaural, para que tú ya puedas escuchar la diferencia perfectamente de los dos modelos de COS. Entonces espero esta revisión, es la que sigue, la revisión inmediata a esta revisión de bocinas. Te agradezco mucho la atención y recuerda que aquí es, si, voy a dejar en la caja de descripción los links de Amazon Estados Unidos, Amazon México. Voy a poner también los links del amplificador, también del DAC, si lo quieres, si te quieres ir adelantando y ya tengo que hacer esa revisión. Vaya, de todo lo que está aquí, te voy a poner los links, inclusive de mi café. Es un café que venden en Amazon México también. Muy buen café mexicano. Muy, muy bueno. Pero bueno, ahora sí. Gracias por estar conmigo este tiempo. Y recuerda que aquí es donde puedes aprender a vivir digital. Nos estamos viendo.